Hola, mi gente bonita, espero que estén muy bien. Yo hoy les traigo un video de ropa y minimalismo. Este tema me encanta y siempre me ha encantado. Y antes del minimalismo tenía muchísima ropa y zapatos y accesorios, pero realmente no estaba tan conforme con mi estilo o con mi ropa y me pasaba lo típico de tengo el closet lleno, pero no tengo nada que ponerme. Entonces, en este video les voy a compartir cómo encontrar nuestro estilo y crear un armario cápsula o minimalista. Paso número uno, vamos a hacer una revisión. Es una revisión con el propósito de depurar. Y lo importante de este paso es descartar. Y no hace falta sacar todo del closet o probarnos todas las cosas que tenemos, pero hay que ir separando en una lista o de manera física las cosas que ya no queremos en el closet. Y aquí van a salir dos grandes categorías de cosas que depurar. La primera es la más fácil, es todo lo que ya no está en buenas condiciones o ya no nos queda. Digamos que independientemente de si nos gusta o no nos gusta, ya no podemos seguir usándolo. Ya está deslavado o desgastado, o es de otra talla, o está roto, o no tiene compostura, o cosas así. Y la otra categoría es un poquito más complicada. Y son las cosas que ya no nos representan, las cosas con las que no nos identificamos, no lo vemos y decimos, sí, esto totalmente soy yo. Y ojo, no estoy hablando de las cosas que usamos o no usamos. Hay cosas que se usan porque ya están ahí, ya ni modo, o no hay otra prenda para sustituirlo, o es lo más fácil de usar, aunque no nos encante, porque no por usar algo significa que nos gusta o que lo necesitamos. Entonces, en este punto hay que descartar, repito, en papel o separando de alguna manera la ropa, pero hay que descartar todo lo que ya no va con nosotros. Puede que en un momento sí, pero ya no. O puede que haya sido un regalo, o puede que haya costado mucho dinero y por eso lo conservamos. Hay mil razones. Número 2. Ahora vamos a enfocarnos en las cosas que sí nos encantan. Es otra revisión, pero ahora con la mentalidad de ¿me inspira felicidad o no? Tal cual lo dice Marie Kondo, hay que ver el artículo o sostener el artículo, pero decidir si realmente nos inspira o nos prende esa chispita de sí, claro, me encanta esta prenda, me inspira felicidad. Hay cosas que usamos todo el tiempo porque realmente nos gusta cómo se ve y cómo combinan con todo lo demás. Así que hay que identificar a esos favoritos. El pantalón favorito, el saco favorito, la blusa, el vestido, dos o tres cosas de cada categoría, pero realmente hay que ver qué es lo que más nos encanta del closet. Y si hay alguien que dice, es que a mí todo me gusta, bueno, se puede suponer que podemos usar únicamente, no sé, 40 prendas por el siguiente año. O se puede suponer cualquier otra cosa que nos ayude a identificar nuestras combinaciones favoritas y nuestras prendas clave. Ok, ya vimos lo que no nos gusta, ya vimos lo que sí, y obviamente siempre va a haber un grupo de ropa que esté en duda. Y generalmente, cuando tenemos dudas de si quedarnos o no con algo, o de si algo es nuestro estilo o no, es porque es una pieza aislada, que no sabemos bien cómo sacarle provecho. Entonces, primero hay que saber por qué tenemos duda. Y si es algo que sí nos encanta, pero no sabemos cómo usarlo, hay dos posibles soluciones. La primera es tratar de combinar esas prendas que están en duda con lo que ya tenemos. Acabamos de ver a los favoritos, entonces a un outfit de ropa favorita hay que cambiarle un elemento. Hay que intentarlo con la prenda en cuestión y ver si nos gusta el resultado o no. O también se puede combinar con otras prendas que estén en duda para intentar cosas nuevas. O se puede jugar con zapatos o con accesorios diferentes para ver si realmente nos gusta el estilo que esa prenda nos ofrece o no. Pero concentrándonos en las cosas que ya tenemos en el closet. Y la otra solución es identificar qué nos hace falta para poder combinarla. Puede que haya una pieza clave que nos esté faltando para poder usar muchas otras cosas. Puede que tengamos un estilo muy similar en faldas y en pantalones y realmente nos hace falta una blusa para poder usar todo eso. O puede que con unas botas finalmente se pueda usar a gusto todos los vestidos y todas las faldas. Y no estoy diciendo que hay que irnos de compras ante cualquier cosa que se nos ocurra que podría complementar el closet. No,
Pero muchas veces sí hay una pieza perdida por ahí, algo que nos limita o que nos falta para poder sacarle provecho a todo lo demás. Paso número 4, y aquí ya se pone más divertido. Y este punto se puede hacer a lo largo de una semana o de un mes, pero hay que vestirnos, no más por no más. Si vamos a salir a la farmacia, hay que cambiarnos, hay que usar la ropa normal y dejar los pants y dejar las leggings e intentar un outfit diferente para ir al súper, para ir a pagar algo, incluso aunque no salgamos de casa, hay que cambiarnos para sentarnos a comer o a cenar. Y la idea de este ejercicio es revisar realmente cómo podemos usar las cosas que ya tenemos en el closet o las combinaciones que de repente nos imaginamos o que vemos en alguien más. Hay que intentarlas con la ropa que ya tenemos para ver si realmente nos puede funcionar a nosotros. Muchas veces cuando estamos tratando de definir nuestro estilo, lo hacemos de manera teórica y hay que llevarlo también a la práctica porque muchas cosas pueden cambiar. Y no digo que esté mal buscar inspiración en Pinterest o en YouTube. A mí me encanta buscar inspiración en Pinterest y me ha servido mucho y me da ideas de cómo puedo crear mis atuendos. Pero hay que asegurarnos de que sí funciona lo que tenemos en mente. Y no solo es ver si se ve bonito o no, sino saber cómo nos sentimos en ese outfit, si está cómodo, si es funcional, si nos gusta cómo nos vemos y todo eso. Yo creo que yo, primero con la pandemia y después con el uso de uniforme de mi trabajo, dejé de usar un poquito la ropa normal, entonces eso hace que a veces dude de mi estilo y este ejercicio me ayuda mucho para eso. Y el paso número 5 es decidir qué nos falta para lograr ese estilo que queremos. Una parte de esto ya lo pudimos identificar en el punto número 3. Pero también me refiero a ciertas prendas que siempre hemos querido usar, pero no nos animamos por varias razones. Es que se ve muy arreglado, o se ve muy aseñorado, o es que ya no va de acuerdo con mi edad. Y si nunca nos animamos a usar lo que realmente va con nuestra personalidad, pues va a estar difícil encontrar y definir bien nuestro estilo. Entonces hay que decidir qué falta. O puede que haya algo que siempre hayamos querido tener o colores que siempre hayamos querido usar, pero una vez, no sé, alguien dijo que no va con nuestro tono de piel o cosas así. Y en este punto también hay que tratar de ver más allá de lo que se está usando ahorita. Hay que ver más allá de la moda o de lo que vemos en las tiendas. Hay que analizar realmente cómo nos gusta vernos y con qué tipo de prendas nos sentimos cómodos. Yo muchas veces intenté usar más colores o colores más vistosos y la verdad es que no me siento al 100% cómoda. Yo prefiero los tonos neutros a pesar de que muchas veces siento que me paso de negro, pero pues ni modo, hay que ser fiel a nuestro estilo. Y el bono de este video es regresar o repetir el paso que sea necesario. Hay que volver a revisar todo para estar convencidos al 100% de nuestras decisiones. Muchas veces falta una segunda revisión o una tercera revisión después de ver todo, después de probarnos cosas o de intentar nuevos outfits para saber si sí, eso se quiere depurar o para decir no, pensé que esto era de mis favoritos, pero ya no, eso era antes. Porque el estilo cambia y el estilo evoluciona, porque así somos nosotros. Vamos creciendo y vamos cambiando y eso es completamente normal. Y puede que haya prendas que nos acompañen por 10 años y otras que solo por 5 años o incluso menos. Y también quiero aclarar que no es forzosamente necesario comprar más ropa, porque lo más probable es que la mayor parte de las cosas que ya tenemos sean parte de nuestro estilo y solo falta darles como una pulidita o seleccionarlas un poquito mejor o combinarlas mejor. Eso fue todo de este video. Espero que esos pasos les sean de utilidad para trabajar un poquito más en el estilo y para ir poco a poco creando un closet minimalista, bonito, funcional, que nos haga sentir súper bien y que nos encante. Coméntenme si tienen alguna pieza clave que les haga falta y cuál es. Coméntenme qué es algo que antes usaban y les encantaba y ahora la verdad ya no. Y también cuéntenme cómo van con su closet minimalista. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo. Bye.